Periodo embrionario hasta la sexta
semana después tenemos el periodo pseudoglandular, donde se forman las vías respiratorias distales. El periodo acinar, 17 a 28 semanas, donde ya se forman los acinos. Ya empieza a ser posible el intercambio gaseoso. Luego viene el periodo sacular, simplemente aumenta la superficie de intercambio gaseoso. Y los acinos adquieren crestas, o sea, para que aumente la superficie de intercambio. El periodo alveolar, 34 a 36 semanas, pero los alveolos se siguen desarrollando hasta los 2 años. En cuanto a lo que es anomalías congénitas, ya ustedes saben que agenesia significa que no se forma el pulmón, puede haber deficiencia en la formación de alguna de las yemas pulmonares. Evidentemente tiene que ser unilateral, si no, no podría existir. La hipoplasia implica pulmones pequeños con disminución en el número de acinos, y los acinos son más pequeños. La causa es una dificultad de la expansión del parénquima pulmonar. Puede ser, por ejemplo, oligohidramnios. Ustedes saben que oligohidramnios, muy poco líquido amniótico, y el útero, o sea, la pared uterina, comprime el feto. Entonces, comprime, por lo tanto, el tórax del feto, no puede haber una buena expansión. Tenemos una hipoplasia. Otra causa, hernia diafragmática congénita, ¿no? Que es otra causa de pulmones pequeños. Y ustedes saben, hernia diafragmática congénita, parte de las vísceras del abdomen pasan al tórax por alguna falla en la estructura del diafragma. Se comprime los pulmones, no permite una buena expansión y por lo tanto tenemos pulmones pequeños. Anormalidades de la lobación. Puede ser que no haya lóbulos, que los pulmones sean como si fuera un solo lóbulo en ambos lados. O puede haber que los dos pulmones, derecho e izquierdo, tengan a su vez solamente dos lóbulos. O trilobación bilateral, ¿no? O que los dos tengan tres lóbulos, etc. Tenemos quistes del intestino anterior. Son evaginaciones directas del intestino anterior, pero el nombre depende del tipo de epitelio. Si tiene epitelio respiratorio, será quiste broncógeno, o quiste esofágico, quiste del intestino, según el tipo de epitelio. A veces pueden nacer de un bronquio o pueden nacer directamente de la tráquea, pero se separan. Se separan del bronquio o la tráquea y quedan como unas masas aisladas, como unos quistes aislados. Y el problema es el efecto de masa. Realizan una compresión a nivel del mediastino y a nivel del pulmón. Tenemos la malformación adenomatoide quística congénita del pulmón, que consiste en que las vías respiratorias pequeñas o de mediano calibre se dilatan de manera excesiva. Es raro que afecte todo un pulmón y mucho más raro que afecte los dos pulmones. Lo usual es que afecte solo segmentos. Entonces, es compatible con la vida perfectamente, solo afecta segmentos, pero en ese segmento afectado, las vías aéreas pequeñas o medianas están muy dilatadas. Entonces, se ve varios quistes. Respecto al secuestro pulmonar, vamos a explicar en las siguientes diapositivas, con un poco más de detalle. Bueno, hipoplasia pulmonar asociada a oligohidramnios. Tenemos acá los dos pulmones, ya sabemos que hipoplasia es pulmones pequeños, disminución en el número de acinos. Pero hay formas severas. Aquí tenemos bronquiolos tubulares. Los bronquiolos se ven así como si fueran hendiduras. Ausencia de alveolos, ya la forma muy severa de hipoplasia. Ausencia de lobación, los pulmones se ven como si fuera de un solo lóbulo. No existen dos lóbulos o tres lóbulos en el derecho, nada de eso, sino es un solo lóbulo. Igual acá se ve como si fuera todo un solo lóbulo, faltan los septos que separan los lóbulos. Atresia bronquial. Ya ustedes saben que atresia significa que algún conducto tiene una obstrucción, pero es una obstrucción total, ¿no? Atresia. Si fuera una obstrucción parcial, diríamos estenosis, ¿no? Como ya sabemos, pero la atresia quiere decir que hay una obstrucción completa.
predisposición a neumonías recurrentes, porque en los bronquios situados más allá de la zona atrésica se acumula el moco secretado normalmente por la mucosa de las vías respiratorias. Este moco que se acumula es un punto de colonización de bacterias que pueden llegar por la sangre o de otros segmentos del pulmón y funciona como una especie de caldo de cultivo para gérmenes. Entonces tenemos procesos inflamatorios a repetición que pueden terminar en zonas fibróticas dentro de este parénquima pulmonar que está más allá de la zona 13. Ya hemos dicho que malformación aeromatoide significa quistes en las vías aéreas, una dilatación de las vías aéreas. El revestimiento puede ser cúbico o de epitelio respiratorio, pero se ve un conjunto de cavidades de diferentes tamaños en segmentos del pulmón. Como hemos dicho, es muy raro que afecte a todo un pulmón. Se ve aquí dilatación de los espacios aéreos de varios grados, algunos se ven como quistes muy grandes, otros se ven como quistes medianos, quistes pequeños. Hay un aspecto glandular del pulmón. Y acá vemos a menor aumento que se ven como quistes, ¿no? Varios quistes de diferente tamaño, diferente forma, que alteran la morfología del pulmón. Acá una lámina de parénquima pulmonar donde vemos pues, este aspecto con quistes, quistes grandes y notorios. Hay una clasificación de la malformación aeromatoide, pero depende del tamaño y del número de quistes. No pueden ser solamente quistes que afecten vías aéreas distales, ¿no? O bronquiolos o bronquios de mediano calibre o ambos, según sea el caso. Linfangiectasia pulmonar congénita. Por el nombre linfangiectasia nosotros podemos deducir que es una dilatación exagerada de vasos linfáticos, ¿no? Vasos linfáticos muy agrandados a nivel del parénquima pulmonar se ven de esta manera. Vasos linfáticos agrandados ejercen un efecto compresivo y dificultan el intercambio gaseoso. Acá vemos este tipo de vasos que se encuentran muy dilatados en el parénquima pulmonar, ¿no? Linfangiectasia pulmonar congénita. Quiste broncogénico, hemos dicho, puede nacer directamente del intestino anterior, es independiente de la evacuación que da lugar al pulmón, a la tráquea. O también puede originarse de la yema pulmonar primitiva y se separa del árbol bronquial, también puede permanecer unido. Hemos dicho quiste broncógeno por el epitelio respiratorio. El secuestro pulmonar es una zona de parénquima pulmonar cuyas vías aéreas no toman contacto, o sea, no comunican con el árbol bronquial normal. ¿No? Son vías aéreas que se encuentran independientes de las vías aéreas del pulmón normal. Además, tiene una irrigación independiente. Quiere decir que no depende de arterias bronquiales ni depende de arteria pulmonar, sino la irrigación del secuestro nace directamente de la aorta. Es una rama especial que nace de la aorta directamente al secuestro. Y puede ser intralobar cuando está cubierto por la pleura del pulmón, o extralobar cuando tiene su propia pleura. La pleura del secuestro es independiente de la pleura del pulmón. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, tenemos que las vías respiratorias del secuestro no comunican con las vías respiratorias del pulmón. Entonces, es como si fuera una atresia. Quiere decir que en el secuestro se acumulan las secreciones de las vías respiratorias. Ya hemos dicho, secreciones acumuladas, caldo de cultivo para bacterias. Entonces tenemos procesos inflamatorios a repetición que pueden terminar en masas fibróticas. Bueno, acá tenemos extralobar, quiere decir que el secuestro tiene su propia pleura. La irrigación, hemos dicho, procede directamente de la aorta, un vaso especial para el secuestro. El drenaje venoso se realiza por el sistema ácido.
acá también se muestra pulmonar extralobar. El tejido pulmonar tiene apariencia esponjosa, como si fueran varios quistes. Esto es una consecuencia de dilatación de las vías respiratorias debido a los procesos inflamatorios a repetición. El secuestro puede tener zonas fibróticas debido a las inflamaciones a repetición que experimenta, que curan con fibrosis. Hay fibrosis cicatricial, quedan cicatrices donde hubo inflamación, y pueden haber bronquios dilatados, debilitados por los procesos inflamatorios más la cicatrización. Vamos al tema de atelectasia, ¿no? El concepto de atelectasia, ustedes ya lo tienen, se trata de pérdida del líquido, pérdida del aire de los alveolos. Entonces los alveolos acercan sus paredes, los septos alveolares acercan sus paredes. A eso le decimos colapso alveolar. Se pierde el aire, entonces los alveolos se colapsan. Quedan como una, el pulmón atelectásico queda como una zona sólida. Una masa pulmonar, pero de aspecto sólido. En cuanto a los tipos, tenemos la atelectasia por reabsorción. Aquí hay una obstrucción en alguna vía aérea principal, o dependiendo también del tamaño de atelectasia, no puede ser un bronquio segmentario. Igualmente, el parénquima atelectásico será de menor tamaño. Entonces, tenemos una vía aérea completamente obstruida. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor, puede ser gran cantidad de moco que se ha secretado. Entonces, como no pasa aire durante la inspiración, porque hay un bloqueo, hay una obstrucción en algún bronquio principal o segmentario, el aire de los alveolos que está distales a los bronquios se reabsorbe, el aire pasa a la sangre, por lo tanto los alveolos se colapsan y tenemos la atelectasia. El mediastino es traccionado hacia la zona de reabsorción, hay una tracción del mediastino hacia la zona de reabsorción. Tenemos atelectasia por compresión. El espacio pleural está lleno de líquido, puede ser derrame pleural de varios tipos, o puede haber un neumotórax, aire en la cavidad pleural o líquido en la cavidad pleural y comprime el parénquima pulmonar que está adyacente, dando lugar a una atelectasia por compresión. En este caso, el mediastino es rechazado hacia el lado opuesto de la atelectasia, entonces lo contrario a la reabsorción, ¿no? El mediastino que se acerca, traccionado hacia el lado de la atelectasia. En el caso de compresión, más bien el mediastino hacia el lado opuesto de la atelectasia. Las atelectasias por contracción son consecuencia de cicatrices irregulares que se forman en diferentes zonas del parénquima pulmonar y las cicatrices no permiten una expansión de los alveolos. Complicaciones, procesos infecciosos. La zona atelectásica puede infectarse. ¿No? Esa es la complicación principal en este caso. Pasamos al tema de edema pulmonar. Partimos por el edema pulmonar hemodinámico. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, que ya sabemos, son mecanismos que ya sabemos. Por ejemplo, aumento de la presión hidrostática, tenemos la estenosis mitral. Cualquier causa que dé congestión vascular pulmonar va a dar un edema pulmonar, pero de tipo hemodinámico. También puede haber edema pulmonar por hipoproteinemia muy severa. Vamos a tratar ahora de un tipo de edema pulmonar que es un edema pulmonar inflamatorio. Nosotros ya también conocemos el mecanismo del edema inflamatorio. En este caso vamos a hablar de el edema pulmonar por lesión de la microvasculatura, que es un edema tipo inflamatorio, se llama daño alveolar difuso. Al daño alveolar difuso se le llama también pulmón de shock, porque acompaña al shock séptico. También se le llama síndrome del estrés respiratorio del adulto, para distinguirlo del síndrome del estrés respiratorio del recién nacido, ¿no? Que ustedes ya saben. El recién nacido prematuro no tiene formada adecuadamente la sustancia surfactante del pulmón.
Entonces, tiene un cuadro microscópico y un cuadro clínico parecido a lo que sucede en los adultos, pero es una patogénesis diferente. Es por pulmón inmaduro, deficiencia de sustancia surfactante. También se le llama síndrome de membranas hialinas del adulto, para distinguirlo del síndrome de membranas hialinas del recién nacido, ¿no? Que lo acabamos de mencionar, es por el pulmón inmaduro. En cuanto a causas, vamos a ver un cuadro que es tomado de su texto de Robbins para ver toda una serie de causas para daño alveolar difuso. A la cabeza se encuentra la sepsis, shock séptico, que se llama pulmón de shock, pero tenemos infecciones pulmonares difusas, aspiración del contenido gástrico, puede dar daño alveolar difuso, luego trauma mecánico, incluyendo injurias al cráneo, contusiones pulmonares, contusiones torácicas en general, casi ahogamiento, también cuando las personas han estado en peligro de ahogarse, puede posteriormente suceder un daño alveolar difuso. Pues, fracturas con embolismo graso, quemaduras extensas, radiación ionizante, inhalantes que causan irritación. Por ejemplo, tenemos la toxicidad por el oxígeno, tabaquismo y gases irritantes en general. Puede ser, por ejemplo, por un accidente laboral. Luego, sobredosis de heroína o metadona, intoxicación por ácido acetilsalicílico, intoxicación por barbitúricos, intoxicación por paraquat, que también la hemos visto. Transfusión de sangre incompatible es otra causa. Coagulación intravascular diseminada, pancreatitis, uremia, bypass cardiopulmonar y reacciones de hipersensibilidad. O sea, toda gama de causas pueden desembocar en un daño alveolar difuso, que vendría a ser un edema difuso de tipo inflamatorio en el pulmón. En cuanto a patogénesis, vamos a ver unas diapositivas para poder comprender la patogénesis. Entonces, si hay un proceso inflamatorio y como consecuencia del proceso inflamatorio un edema inflamatorio del pulmón, tenemos que tener en cuenta que neutrófilos tienen que acudir al pulmón, tienen que pasar a los septos alveolares y a los alveolos, grandes cantidades de neutrófilos para poder dar el daño alveolar difuso. Eso es la inflamación. Entonces partimos de un alveolo normal para un esquema de alveolo normal para que nos ayude a la comprensión. Y tenemos vasos cuyo endotelio es normal. Pero en el caso del daño alveolar difuso, hay algún tipo de activación del endotelio. Una causa puede ser muerte de neumocitos, algún tipo de daño al parénquima pulmonar que dé muerte de neumocitos. Esta muerte es sensada por macrófagos del alveolo pulmonar que empiezan a secretar citoquinas inflamatorias que pueden activar el endotelio. Endotelio activado por citoquinas inflamatorias empieza a expresar grandes cantidades de moléculas de adhesión. Entonces los neutrófilos se van pegando al endotelio de los vasos pulmonares y de ahí viene la diateresis. Entonces tenemos que se acumula en el parénquima pulmonar grandes cantidades de neutrófilos que van a dañar de manera directa o empeorar el daño pulmonar. Entonces, si tenemos un vaso sanguíneo tipo capilar del septo alveolar que ha experimentado una activación, va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, como en cualquier inflamación. Y tenemos que pasa líquido de los vasos del septo alveolar al alveolo. De ahí viene el término edema alveolar. Líquido rico en proteínas, porque es un proceso inflamatorio, pasa de los vasos del septo alveolar hacia el alveolo pulmonar junto con neutrófilos. Entonces de ahí viene el edema pulmonar, pero hago hincapié que es un líquido de edema rico en proteínas, a diferencia del edema hemodinámico, por ejemplo el edema de estenosis mitral, que es un edema más bien muy pobre en proteínas, un edema tipo trasudado. Pero este es un edema tipo exudado, con grandes cantidades de proteínas. Bueno, esa sería la patogénesis, pero tenemos otro esquema más
que nos ayuda a comprender que el endotelio se activa y grandes cantidades de neutrófilos pasan al alvéolo junto con el líquido inflamatorio, ¿no? Entonces, digamos, el evento final viene a ser la inflamación y el aumento de la permeabilidad vascular, y las causas hemos visto que son toda una gama de causas diferentes. Características macroscópicas: tenemos un edema pulmonar, quiere decir que los pulmones van a ser más pesados, van a tener congestión vascular, van a estar muy eritematosos. Microscópicamente, edema alveolar, y una característica particular que se llaman membranas hialinas. Vamos a explicar cómo se forman las membranas hialinas. Pero se llama síndrome de membranas hialinas del adulto, porque se forman membranas hialinas en el alveolo, y vamos a hablar sobre esto. Respecto a las complicaciones, evidentemente la complicación principal es la hipoxemia, ¿no?, que puede llegar hasta la cianosis e insuficiencia respiratoria debido al edema alveolar que impide la hematosis. Posteriormente, complicaciones tardías: focos de fibrosis pulmonar, y el exudado inflamatorio a nivel de alveolos puede organizarse, puede fibrosarse. Son las complicaciones fundamentales. ¿Cómo se forman las membranas hialinas? Microscópicamente se ve como un material que se deposita en las paredes de los alveolos y tiene un aspecto eosinófilo oscuro. Son las membranas hialinas. Se forma debido a que el líquido del edema alveolar es rico en proteínas, y las proteínas coagulan. Coagulan, y la fibrina sobre todo, coagulan y se depositan en las paredes de los alveolos mezcladas con macrófagos alveolares que están muertos, o epitelio del alveolo, tipo neumocitos tipo 1, tipo 2, que se desprenden por el daño alveolar debido a la causa. Entonces todo eso se mezcla y da un precipitado eosinófilo que se llaman membranas hialinas. Igual sucede en el caso del recién nacido, pero es otra causa. Recién nacido hemos dicho que es un pulmón inmaduro, pero microscópicamente se ve lo mismo: edema alveolar y formación de membranas hialinas. Acá vemos lo mismo, se forma un material rosado sobre los alveolos. Es consecuencia de las proteínas del líquido del edema que coagulan y precipitan a dicho nivel. En el caso de membranas hialinas del recién nacido, hemos dicho que es similar. O sea, hay edema de tipo inflamatorio, membranas hialinas también que se pueden formar. Acá lo que se nota son zonas sólidas. Las zonas sólidas son microatelectasias, zonas muy pequeñas del pulmón que tienen colapso de los alveolos. Entonces hay microatelectasias, que eso más bien es típico del recién nacido, eso no se ve en el caso del adulto, ¿no? La patogénesis es edema inflamatorio también. En las fases finales, las membranas hialinas se organizan, o sea, hay fibrosis por dentro del alveolo. Y también fibrosis de los septos alveolares. Esto va a causar disfunción respiratoria a la larga, una disfunción respiratoria crónica. Puede llegar a la insuficiencia respiratoria según la extensión de las zonas fibróticas a nivel del pulmón. Respecto a la neumonía intersticial aguda, el cuadro clínico es similar al daño alveolar difuso, pero no hay causa aparente. O sea, no se puede decir que haya shock séptico, ni sepsis, ni ninguna infección. No hay antecedente de que casi se ahoga, ni pancreatitis, uremia, nada. No hay causas. Microscopía es similar a la fase final del daño alveolar difuso. ¿Cuál es la fase final? Hemos dicho que es la fibrosis del exudado alveolar, fibrosis de los septos alveolares. Alta mortalidad en los que logran sobrevivir, hay recaídas y fibrosis pulmonar progresiva. Pasamos al tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver varios tipos. Empezando con enfisema, bronquitis crónica, asma bronquial y bronquiectasias. La enfermedad de las vías aéreas pequeñas, vamos a verla ya cuando veamos
algunos efectos del tabaquismo en el pulmón. Entonces, solamente las cuatro primeras vamos a explicar en esta clase. Empezamos con enfisema. La definición se refiere al agrandamiento de los alveolos pulmonares debido a destrucción de los septos alveolares sin fibrosis. Tengo que hacer hincapié en que se trata de que no hay fibrosis, ¿no? Porque es una diferencia con la neumopatía restrictiva. Estas son neumopatías obstructivas, ¿no? Enfisema, bronquitis crónica, etcétera, son neumopatías obstructivas. Y tenemos después las neumopatías restrictivas, que sí tienen fibrosis. Fibrosis a nivel de septos alveolares. En el caso de las obstructivas, puede haber algo de fibrosis solamente en bronquiolos, pero no en septos alveolares. Vamos a ver en cuanto a tipos, tenemos el centro acinar, centro lobulillar, pan acinar o pan lobulillar. Pan significa todo, como ustedes ya saben. Entonces, pan lobulillar significa que todo el lobulillo se distiende. Y centro lobulillar, solamente las porciones iniciales del lobulillo sufren una distensión. Entonces, tenemos el centro acinar. La distensión es sobre todo a nivel de bronquiolos respiratorios. En cambio, en el sistema panacinar, todo el acino, prácticamente todo el acino pulmonar, llega a estar distendido o llega a estar agrandado. En el caso del enfisema centroacinar, esta diferencia, solamente dilatación de bronquiolos respiratorios, se ve al inicio. Conforme va avanzando el tiempo, el resto del acino pulmonar termina también por dilatarse. O sea, lo que empezó con el enfisema centroacinar puede terminar como panacinar. Estas diferencias son solamente al inicio del proceso patogénico. En cuanto a el enfisema acinar distal, paraseptal, es una dilatación de alveolos, pero sucede fundamentalmente debajo de la pleura. Y se puede ver en adultos jóvenes, predispone a neumotórax. También se puede ver en las zonas donde se encuentran los septos alveolares, o sea, perdón, los septos pulmonares, del tejido conjuntivo. Y el enfisema irregular se refiere a zonas de cicatrización que van acompañadas de zonas de distensión de alveolos, ¿no? Es el enfisema irregular. Respecto al enfisema, en general, sobre todo el centroacinar y panacinar, ¿no? La patogénesis que voy a explicar vale para los dos primeros tipos. Tenemos que hay un desequilibrio proteasa y antiproteasa. ¿Cuáles son las proteasas y qué daño causan? Tenemos la enzima elastasa de neutrófilos. Por el nombre elastasa, nosotros ya deducimos que degrada las fibras elásticas. Por lo tanto, daña los septos alveolares. Las fibras elásticas son muy importantes en el pulmón porque dan elasticidad al pulmón para que recupere su volumen normal con cada expiración. Son importantes desde el punto de vista funcional las fibras elásticas. Nos permiten lo que se llama la distensibilidad adecuada del parénquima pulmonar. Se llama también complianza pulmonar. El parénquima pulmonar se distiende en la expiración y recupera su volumen en la expiración. Entonces, las fibras elásticas son dañadas por la elastasa de los neutrófilos. Tenemos entonces que tiene que haber algo que contrarreste la elastasa de neutrófilos. ¿Qué contrarresta? Antiproteasas. Fundamentalmente, alfa-1-antitripsina es la proteasa fundamental que se opone a la elastasa de neutrófilos. Tiene que estar en equilibrio. Porque si hubiera un desequilibrio hacia el lado de la elastasa de neutrófilos, habría una destrucción progresiva de las fibras elásticas de los septos alveolares con el enfisema posterior. Tenemos casos en los cuales hay más bien un predominio de elastasa. Puede ser de causa.
causa congénita, deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. En este caso hay un daño hepático, pero también enfisema pulmonar. Y tenemos también una inactivación funcional de alfa-1 antitripsina. Congénitamente puede no haber defectos, o sea, la enzima se hereda de manera normal. Sin embargo, hay una inactivación funcional que puede acompañar al tabaquismo. Se producen, por la combustión del humo del tabaco, radicales libres que derivan del oxígeno y pueden inactivar la alfa-1 antitripsina. Si inactiva la alfa-1 antitripsina, habría un predominio de proteasas, con la destrucción del tejido elástico del pulmón. Tenemos la elastasa neutrofílica muy importante, pero también interviene en menor proporción la elastasa de macrófagos. Para que haya un predominio de elastasa de neutrófilos, tiene que haber un fondo inflamatorio, tiene que haber un estado inflamatorio a nivel del tejido pulmonar, dado también por el tabaquismo, por la misma producción de especies reactivas de oxígeno. Los macrófagos alveolares pueden secretar citoquinas inflamatorias, o también las mismas células del alveolo pulmonar pueden secretar citoquinas inflamatorias. Entonces, tiene que haber también acompañando un estado inflamatorio del parénquima pulmonar para que haya un predominio de elastasa neutrofílica, mala inactivación, las antiproteasas no funcionan bien, entonces predominan las proteasas. Tenemos el caso del gen NRF2, se han hecho trabajos con inactivación en ratones y se ha visto que este gen codifica un factor de transcripción que sensa oxidantes. Por lo tanto, estimula la expresión de genes que codifican proteínas antioxidantes, ¿no?, que se van a oponer al exceso de oxidantes que puede suceder, por ejemplo, por el tabaquismo. En el sistema centroacinar tenemos que se ven como pequeñas cavidades. Como pequeñas cavidades, cuando son notorias, quiere decir que ya es un daño más o menos severo. Ya hemos hablado de dilatación de vías aéreas pequeñas o dilatación de todo el alveolo, según sea el caso. Centroacinar, solamente bronquiolo respiratorio. Acá también el sistema centroacinar. Hago hincapié que no hay fibrosis. Estas cavidades están rodeadas por parénquima pulmonar normal, cosa que no pasa después, vamos a ver, en las neumopatías restrictivas. En las neumopatías restrictivas, si nosotros vemos cavidades, hablamos del pulmón en panal de abejas, que sí está rodeado por fibrosis, que no es el caso en el enfisema. Bueno, el panacinar, toda la arquitectura pulmonar, hemos visto que todo el acino se dilata, ¿no?, a partir del bronquiolo respiratorio. Se ven también cavidades por la dilatación de estas zonas. Microscópicamente se ve alvéolos sumamente grandes, ¿no?, alvéolos dilatados, ya hemos hecho destrucción de centros alveolares sin fibrosis, porque vemos los centros, son normales, no hay fibrosis. ¿Qué pasaría si hubiera fibrosis? Los centros tendrían que estar engrosados por la fibrosis. Acá tenemos una comparación de espacios aéreos muy grandes con espacios aéreos normales. Tenemos mismo aumento. Perdón, un momentito. Entonces, podemos comparar espacios aéreos sumamente grandes, dilatados, con menor cantidad de septos en comparación con la estructura esponjosa del pulmón normal. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya sabemos las funciones de la enzima, ya sabemos que es una antiproteasa, bloquea elastasa neutrofílica, elastasa de macrófagos. El alelo normal, que es más prevalente en la población, es el alelo M. Entonces, el genotipo normal viene a ser PMM, o sea, lo normal es que las personas sean homocigotas para el alelo normal. Y PI
Dei se refiere al locus cromosómico donde se encuentra el gen. Ahora, alelo anormal más frecuente es el alelo Z. Entonces, ¿qué pasaría en los homocigotes? Los que tienen pi ZZ tendrían el enfisema más grave, ¿no? Porque son homocigotes, para la deficiencia. Y tenemos los heterocigotes. Los heterocigotes podrían ser, por ejemplo, ZM. Y la cantidad de enzima estaría por debajo de lo normal, lo cual implicaría un riesgo. No tan grave como los homocigotes, no tienen enzima más grave, pero los heterocigotes tienen también un riesgo, que se agrava con el tabaquismo. Otros inhibidores de elastasas, alfa-1-macroglobulina, y tenemos también el inhibidor de la leucoproteasa secretora del moco bronquial, ¿no? Son funciones similares a alfa-1-antitripsina, evidentemente la más importante, alfa-1-antitripsina. Acá tenemos un resumen, predisposición genética, que ya hemos hablado, tabaquismo, contaminación ambiental, la deficiencia congénita de alfa-1-antitripsina, desequilibrio proteasa-antiproteasa, hacia el lado de las proteasas, predominio de acciones de proteasas, tiene que haber un fondo inflamatorio, ya hablamos de un fondo inflamatorio, y un estrés oxidativo que puede nacer del hábito tabáquico o también de la contaminación ambiental. Otros tipos de enfisema, tenemos el enfisema compensador. Es el enfisema que acompaña a zonas que no están ventiladas en el pulmón, por ejemplo, zonas de atelectasia o zonas de bronconeumonía. No están bien ventiladas y los alvéolos que están alrededor de la zona de atelectasia o de la zona de bronconeumonía se dilatan. Se llaman por eso enfisema compensador. Enfisema obstructivo o hiperinsuflación obstructiva. Significa una obstrucción pero que no es total. Hablábamos de la atelectasia por obstrucción, en esos casos la obstrucción es total. Pero en el caso de hiperinsuflación obstructiva, la obstrucción es parcial. Quiere decir que en la inspiración ingresa aire, pero en la expiración no sale todo el aire inspirado y el aire se va acumulando, se van dilatando los alveolos. Entonces lo que llamamos un enfisema obstructivo. Obstrucción parcial puede estar dado por secreciones de moco, puede estar dado por tumores que no obstruyen por completo, cuerpos extraños que no obstruyen por completo. Tenemos también debilidad congénita de paredes bronquiales. Entonces, en esos casos, durante la expiración hay un colapso de los bronquios. Es una debilidad congénita de los bronquios. Y puede haber también un enfisema obstructivo de esta manera. Ingresa el aire, pero en la expiración no puede salir la totalidad del aire que se ha inspirado. Enfisema buloso. Se refiere a unas subpleurales que en muchos casos pueden ser congénitas, son como pequeños quistes debajo de la pleura, también debajo de los septos de tejido conjuntivo. El enfisema intersticial es un enfisema que se refiere a la piel y tejido conjuntivo. Por ejemplo, puede suceder una laceración del parénquima pulmonar por un traumatismo. Aire de los alveolos puede pasar al tejido conjuntivo, inclusive puede llegar hasta la piel y se nota como una crepitación a nivel de la piel, se llama enfisema intersticial. Enfisema buloso, bulas pleurales, algunas pueden ser congénitas y hay un peligro de neumotórax, se abren hacia la pleura. Enfisema lobar congénito, mencionábamos que hay una debilidad congénita de la pared bronquial. Todo el pulmón se ve aumentado de volumen. Hay una hiperlucencia porque está hiperaireado. Bueno, ya hablamos pues de este mecanismo de obstrucción parcial. Bueno, enfisema
enfisema lobar congénito, hiperlucencia del pulmón derecho por la dilatación exagerada de alveolos, hiperaireación de alveolos, agrandamiento de alveolos, mencionábamos sobre enfisema lobar congénito, la forma como se produce. Dejamos el tema de enfisema y pasamos a bronquitis crónica, aunque vamos a ver algunos aspectos que tienen en común la bronquitis crónica con el enfisema. Definición de bronquitis crónica es tos con expectoración que suma alrededor de 3 meses a lo largo del año, o sea, los días en los que el paciente se levanta con episodios de tos productiva tienen que sumar a lo largo del año 3 meses y presentarse como mínimo por 2 años consecutivos, ¿no? Entonces recién podemos hablar de bronquitis crónica, que vendría a ser la bronquitis crónica simple. La bronquitis crónica asmatiforme se refiere a la que tiene broncoconstricción, o sea, tiene características de asma bronquial y de bronquitis crónica, se llama asmatiforme. Y bronquitis crónica obstructiva, ¿no? Tenemos que además hay obstrucción al flujo sanguíneo, una obstrucción importante del flujo sanguíneo por daño de las vías bronquiales, de los bronquios, vías aéreas mayores. Aquí vamos a ver algunos aspectos que son similares y aspectos diferentes entre enfisema y bronquitis crónica. ¿Qué cosa tienen en común? Por ejemplo, el hábito tabáquico, ¿no? El tabaquismo. Entonces, el tabaquismo puede suceder a nivel de los dos y empeora los dos, tanto bronquitis crónica como enfisema. Tenemos también la contaminación ambiental, que puede influir en los dos, tanto en bronquitis crónica como en enfisema. O sea, tienen algunos factores comunes. ¿Qué factores pueden tener diferentes? Procesos infecciosos de la vía aérea, más bien son típicos de la bronquitis crónica y no suceden en el enfisema, procesos infecciosos de las vías aéreas. Son procesos infecciosos a repetición. Hipersecreción de moco es más bien propio de la bronquitis crónica. Vamos a ver que la hipersecreción de moco se refiere a, o es causado por la hiperplasia de las glándulas de la mucosa y la hiperplasia de las células caliciformes en el epitelio respiratorio. Broncoespasmo en algunos casos se añade, hemos hablado de la bronquitis crónica asmatiforme. En el caso del enfisema predomina la destrucción de paredes alveolares, pero la bronquitis crónica también podría acompañarse de destrucción de paredes alveolares, o sea que puede haber algún traslapamiento, alguna sobreposición entre bronquitis crónica y enfisema. Acá tenemos un esquema que ilustra esta sobreposición en algunos casos. O sea, hay grupos de pacientes que tienen las dos cosas, enfisema y bronquitis crónica, pero otros tienen solo bronquitis crónica o solo enfisema. En el caso de enfermedades de vías aéreas pequeñas, como está relacionado fundamentalmente con el hábito tabáquico, entonces es raro que se presente solo, ¿no? Vías aéreas pequeñas se refiere sobre todo a fibrosis pericolonviolar asociado al tabaquismo. Es raro que se presente como anomalía sola, generalmente acompaña a bronquitis crónica o a enfisema. En el caso del asma, tenemos que los pacientes pueden tener solo asma, o sea, solo broncoespasmo, sin características de bronquitis crónica ni enfisema, o pueden tener características de los dos. O sea, que hay posibilidades de solapamiento entre varias enfermedades obstructivas crónicas. Diferencias entre bronquitis crónica y enfisema. Estamos hablando de predominantemente bronquitis o predominantemente enfisema, ¿no? Porque ya hemos visto la sobreposición. En cuanto a la edad, un poco mayor, en el caso de enfisema, la disnea es leve y tardía, en el caso del enfisema más bien es severa y temprana. Bronquitis crónica, evidentemente, tos con esputo, predomina en bronquitis crónica, tos con producción de esputo. Inclusive hemos visto que es parte de la definición de bronquitis crónica. En cambio, en enfisema, la tos es tardía, el esputo está en escasas cantidades, ¿no? Tos con expectoración, raro, ya en las fases finales. Infecciones,
típico de bronquitis crónica, como ya estamos mencionando. Insuficiencia respiratoria puede instalarse tempranamente en el caso de enfisema, es más bien terminal. COD pulmonar, ya sabemos lo que es COD pulmonar, ¿no? Hipertrofia ventrículo derecho, sobrecarga de trabajo, es común en el caso de bronquitis crónica y más bien en fases terminales tiene el COD pulmonar para el enfisema. Resistencia de las vías aéreas, sobre todo en el caso de la bronquitis. O sea, el proceso obstructivo es a predominio de la bronquitis crónica. La recuperación elástica del pulmón. Evidentemente es normal en la bronquitis crónica y es baja en el enfisema, ¿no? Ya hablamos del desequilibrio proteasas, antiproteasas, destrucción de fibras elásticas, entonces se comprende fácilmente que la elasticidad pulmonar tiene que estar muy baja en el enfisema y normal en el caso de predominantemente bronquitis. Radiografía de tórax, vasos sanguíneos prominentes, corazón grande por la insuficiencia cardíaca derecha, cambio predominantemente enfisema, lo que se ve es una hiperlucencia. Hiperlucencia por la hiperaireación y espacios aéreos grandes que tienen los pacientes enfisematosos. Se les dice abotagados azules por la cianosis en el caso de predominantemente bronquitis y si predomina el enfisema se les dice sopladores rosados por la cianosis que mantiene más bien una aparición ya en la parte final, en la parte terminal de la enfermedad. Bueno, aquí vamos a ver algo de la patogénesis del engrosamiento de la pared bronquial en la bronquitis crónica. Ahora, en la bronquitis crónica la obstrucción es notoria, como ya lo hemos dicho, debido al engrosamiento de la mucosa. También hay una hiperplasia del músculo liso. El engrosamiento de la mucosa es por la fibrosis y por el aumento del aparato secretor, una hiperplasia de glándulas de la mucosa. De ahí viene el engrosamiento de la mucosa, por lo tanto, obstrucción, cosa que no pasa en el enfisema. En el caso del enfisema, tenemos que tener en cuenta que hay un anclaje de septos alveolares en vías aéreas pequeñas y este anclaje mantiene el lumen normal de las vías aéreas. Entonces se pierden los anclajes parenquimatosos en el enfisema porque hay destrucción de septos alveolares. Entonces esto contribuye con la obstrucción que también sucede, pero en menor grado en comparación con bronquitis crónica. En la bronquitis crónica, evidentemente, predomina la inflamación, ¿no? Por eso decimos bronquitis. Hay pues una mucosa del bronquio con edema, vasodilatación, fibrosis, tenemos el exudado inflamatorio, no células inflamatorias de tipo crónico, pero como hay infecciones intercurrentes, tenemos episodios de cronicidad con algunos eventos infecciosos agudos. Vamos a hablar sobre el índice de Rey, que nos da una idea de la hiperplasia de las glándulas mucosas. El índice de Rey es la relación entre el grosor total de las glándulas y el grosor total de la mucosa. La mucosa va desde la membrana basal del epitelio, el replicado cilíndrico ciliado, hasta el borde del pericóndrio. Y esta relación tiene que ser menos de 4, eso es lo normal. Quiere decir que el grosor de las glándulas, del aparato glandular, tiene que ser normal. ¿Qué es lo que pasa en la bronquitis crónica? Hay una hiperplasia de las glándulas. Entonces, tenemos que este diámetro es mucho mayor. Por lo tanto, se altera el índice de Rey, ¿no? Aumenta el índice de Rey. Tenemos acá otra fotografía que nos indica lo mismo. El diámetro que sirve como denominador es el que está de la membrana basal del epitelio hasta el borde del cartílago, ¿no? El pericóndrio. Y tenemos el segundo diámetro que viene a ser todo el espesor que ocupan las glándulas. Entonces, normal menos de 4. Si
fuera anormal implicaría hiperplasia de las glándulas. En la bronquitis crónica hemos dicho que hay una hiperplasia de las glándulas, por eso hay gran cantidad de secreción de moco. Bueno, acá lo que tenemos es un esquema que nos ilustra la hiperplasia del aparato glandular. Hiperplasia de células cariciformes también, en el mismo epitelio. Puede haber metaplasia escamosa que predispone a cáncer. Tenemos también el edema y la fibrosis y la inflamación crónica, ¿no? Que dan lugar a un engrosamiento de la mucosa. Vamos a continuar con asma bronquial. Seguimos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezamos con enfisema, bronquitis crónica, asma bronquial. Evidentemente se refiere a una broncoconstricción reversible. Ustedes ya saben el concepto de asma. Y se produce una obstrucción de la vía aérea debido a la broncoconstricción. Hay además hiperreactividad bronquial, que responde con broncoconstricción y un proceso inflamatorio de la vía aérea. O sea, la inflamación también juega un rol importante en asma. No todo es broncoconstricción, como estamos viendo. Tipos de asma, tenemos el asma atópica, que es lo mismo que decir asma alérgica. Ustedes ya saben lo que es atopia, ¿no? Es una predisposición genética a responder con la síntesis de inmunoglobulina E. Cuando ingresa proteínas o moléculas ambientales frente a las cuales la mayoría de personas no tienen ningún tipo de respuesta inmunológica. O sea, lo normal es que frente a una serie de sustancias ambientales nosotros no fabriquemos inmunoglobulina E, no haya ningún tipo de reacción. Por ejemplo, polen de las flores. Pero los pacientes con atopia tienen una tendencia a sintetizar inmunoglobulina E frente a estos antígenos. Y ya sabemos que estos antígenos, cuando desencadenan producción de inmunoglobulina E, se les llama alergenos. Tenemos el asma no atópica, que está dada por broncoconstricción como una respuesta idiosincrática frente a fármacos, infecciones virales, irritantes inhalados, estrés emocional, ejercicio. En el caso del asma por aspirina, ¿no? Ácido acetil salicílico, sabemos que inhibe las ciclooxigenasas, tanto la 1 como la 2. Por lo tanto, inhibe la síntesis de prostaglandina E2, pero esta prostaglandina inhibe enzimas necesarias para la síntesis de leucotrienos, ¿no? Ustedes recuerdan, leucotrienos, C4, D4 y E4, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia que causan broncoconstricción. Bueno, acá tenemos que hay una tendencia a una respuesta con producción de inmunoglobulina E. Es una respuesta tipo TH2. ¿Ustedes recuerdan las reacciones TH1, TH2 y TH17 como reacciones fundamentales de los CD4? Y cuando hay una respuesta TH2, se producen citoquinas que activan a linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E. Entonces, hay una cooperación entre los CD4 y los linfocitos B para la producción de anticuerpos en general. Y en el caso de la respuesta TH2, llevan la respuesta de anticuerpos acilado de inmunoglobulina E. Bueno, hablamos también de TH1, que ya sabemos, cuando se produce una respuesta TH1, ya no se produce respuesta TH2 para el mismo linfocito. Se bloquean una con la otra. Bueno, acá tenemos otras citoquinas que son importantes para la respuesta alérgica: interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 3. ¿No? Citoquinas muy importantes para la respuesta de síntesis de inmunoglobulina E y activación de eosinófilos. Vamos a ver mediadores inflamatorios en asma. Los muy importantes son aquellos que tienen que ser bloqueados de todas maneras y está comprobado que su bloqueo es efectivo. Sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Leucotrieno C4, D4 y E4, como ya estábamos mencionando. Acetilcolina, que es un neurotransmisor del nervio vago, que produce broncoconstricción.
mediadores inflamatorios que están presentes, pero su bloqueo no es efectivo. Histamina, prostaglandina D2, factor activador plaquetario. Tenemos mediadores inflamatorios presentes en las mucosas que sufren broncoconstricción, mucosas de vías aéreas que sufren broncoconstricción, pero su bloqueo está en estudio para ver si es útil para aliviar la broncoconstricción. Anticuerpos contra la interleuquina 13, antagonistas del receptor de interleuquina 4 y bloqueadores de la síntesis o antagonistas de interleuquina 1, por ejemplo, tumoral, interleuquina 6, eotaxina, neuropéptidos, óxido nítrico, etc. Entonces, son importantes en el sentido de que están presentes, pero si su bloqueo sirve para aliviar la broncoconstricción, está en estudio, como estoy mencionando. Este es un esquema donde nos muestra, por ejemplo, la remodelación de la vía aérea en pacientes asmáticos, o sea, en pacientes que tienen episodios de broncoconstricción a repetición. Hay una remodelación de la vía aérea, la pared de la vía aérea se hace más gruesa, el aparato secretor bronquial se hiperplasia, hay una hiperplasia de glándulas de la mucosa bronquial. Hiperplasia del músculo liso de las vías aéreas en general, de bronquios y bronquiolos, y la fibrosis de la pared. En resumen, se llama remodelación de la vía aérea y tenemos además el engrosamiento de la mucosa. Respecto a la patogénesis del asma, ya ustedes saben sobre la patogénesis de la síntesis de inmunoglobulina E. Primero tiene que haber un alergeno, por ejemplo, el polen de las flores, con proteínas que pueden funcionar como alergenos. Tenemos la primera etapa, que es la sensibilización, cuando toma contacto la persona por primera vez con el alergeno. Se produce una respuesta tipo TH2 y tenemos que linfocitos helper, o sea, CD4 tipo TH2, activan una respuesta tipo inmunoglobulina E en los linfocitos B. Interviene la interleuquina 4 para la estimulación de producción de inmunoglobulina E. Sabemos también que las células cebadas tienen receptores específicos para la porción FC de la inmunoglobulina E, las células cebadas y los basófilos tienen estos receptores específicos. O sea, la inmunoglobulina E que se produce se coloca en sus receptores y con eso decimos que la persona está ya sensibilizada, está lista para responder con acciones inflamatorias cuando el alergeno vuelva a ingresar. Entonces tenemos un segundo ingreso del alergeno. Estamos hablando del polen de las flores. Ingresa por segunda vez y encuentra ya a la inmunoglobulina E en su lugar. Tenemos una reacción antígeno-anticuerpo. Y se produce un entrecruzamiento entre dos moléculas contiguas de inmunoglobulina E en la membrana de la célula cebada. Esto sabemos que produce una desestabilización de la membrana de la célula cebada y mediadores inflamatorios van a salir por fuera del citoplasma de la célula cebada. Va a haber una liberación de mediadores inflamatorios, lo que constituye un proceso inflamatorio que se instala rápido. Se llama respuesta inmediata, una reacción inflamatoria inmediata frente a las personas sensibilizadas, y ahí incluye la broncoconstricción dada por eferentes del nervio vago que tienen acetilcolina como neurotransmisor. Como ya sabemos, hay estímulos aferentes dados por la inflamación fundamentalmente y los eferentes dan broncoconstricción. Es una respuesta de fase inmediata. Tenemos también una respuesta de fase tardía. La respuesta de fase tardía implica simplemente acumulación de células inflamatorias. Se acumulan grandes cantidades de células inflamatorias tipo linfocito, tipo eosinófilo, también en la zona donde ha habido una respuesta de fase inmediata, pero esto sucede ya horas después. Se llama respuesta de fase tardía, fundamentalmente de tipo inflamatorio, y continúa la destrucción
del epitelio de las vías respiratorias debido a la reacción de fase inmediata. Bueno, este es un esquema que nos ayuda para recordar que tenemos los receptores de tipo muscarínico, sobre todo tipo M3, que actúan fundamentalmente para la broncoconstricción. Se encuentran a nivel del músculo liso de las vías aéreas, son receptores muscarínicos acoplados a proteínas G, a diferencia de los nicotínicos. Los receptores nicotínicos de acetilcolina son fundamentalmente tipo canal iónico, ¿no? Receptores que funcionan como canales iónicos. Este es un esquema para ilustrar qué es lo que pasa con la expectoración de los pacientes que tienen un ataque agudo de asma. Lo que va a suceder es que la expectoración va a tener una forma como de tubos de moco. Estos tubos de moco son moldes de las vías aéreas. Entonces, el paciente las expectora de esta manera. Hay gran cantidad de moco y el moco toma la forma de las vías aéreas. O sea, cuando se expectora, se ve como si fueran varios tubos que están, digamos, tomando la forma de las vías aéreas, moldes mucosos de los broncos. A veces en el esputo aparecen moldes de los bronquiolos, ¿no? Eso puede suceder en el esputo. Moldes de los bronquiolos son estructuras también alargadas y se llaman espirales de Cushman. Es una patogénesis igual, pero las espirales de Cushman se refieren a los bronquiolos más pequeños. Bueno, acá tenemos el esquema para ilustrar la fibrosis que está a nivel de la membrana basal, fibrosis de la pared de la mucosa bronquial, hiperplasia del músculo liso bronquial, hiperplasia de células Goblet, de células caliciformes en el epitelio y la inflamación. La inflamación tiene eosinófilos, evidentemente. Aquí tenemos bueno, pared bronquial con edema, congestión vascular y la inflamación. Hiperplasia del músculo liso, grandes cantidades de moco. Hemos hablado de la hiperplasia del aparato secretor. Aquí tenemos la remodelación, ¿no? Remodelación de la vía aérea, fundamentalmente fibrosis, engrosamiento que está a nivel de la membrana basal, hiperplasia del músculo liso, más la inflamación. Tenemos un locus de predisposición genética para el asma. Sucede a nivel del brazo largo del cromosoma 5. Ahí hay una zona donde están genes de interleuquina 3, interleuquina 4, 5, 9, 13, receptor de interleuquina 4, receptor de lipopolisacárido, etc. Hay toda una serie de genes y se considera que sus polimorfismos intervienen en la predisposición a sufrir asma. Polimorfismos del receptor adrenérgico beta 2, ¿no? Receptor de catecolaminas. Algunos alelos de MHC de la clase 2 implican predisposición para síntesis de inmunoglobulina E frente a ciertos antígenos. O sea, es una predisposición a atopia. Polimorfismos de la enzima ADAM33, que es una metaloproteinasa de la matriz, ¿no? ADAM33. Hay variantes que aceleran la proliferación de fibras musculares lisas y fibroblastos en broncos. Polimorfismo del receptor interleuquina 4, que ya lo habíamos mencionado, sobreexpresión de quitinasas de mamíferos en suero y también en parénquima pulmonar. Se ha visto que la sobreexpresión de estas enzimas implica una predisposición a padecer asma bronquial. Ejemplo, la quitinasa YKL40, sobreexpresión indica predisposición, predisposición heredada a broncoespasmo del asma. Dejamos el tema de asma bronquial y pasamos al tema de bronquiectasis. En cuanto a la definición, se refiere a una dilatación permanente de los bronquios, del lumen bronquial, debido a un debilitamiento de la pared por algún tipo de daño. Generalmente son procesos infecciosos a repetición.
debilitan la pared del bronquio a tal punto que se dilata debido a la tracción del resto del parénquima pulmonar. Predispone procesos congénitos o hereditarios. Acá está la fibrosis quística y está también alteraciones en el movimiento ciliar. Tenemos el síndrome de Silvy-Bobin, el síndrome de Carpenter. Hay una deficiencia de dineína, por ejemplo, de las proteínas de los cilios, brazos de dineína, microtúbulos centrales, etc. Diferentes tipos de deficiencias genéticas que hacen que el movimiento de los cilios sea anormal y no se puedan movilizar las secreciones mucosas. Por lo tanto, esto predispone a infecciones a repetición, debilitamiento de la pared bronquial y dilatación de la misma. Infecciones necrotizantes crónicas, obstrucción bronquial, pero la obstrucción da bronquiectasias por las infecciones que favorece. No es la obstrucción en sí misma, sino cuando hay obstrucción se favorecen las infecciones, como ya sabemos, ¿no? De ahí viene el debilitamiento. En general, inflamación crónica severa de la vía aérea. Con necrosis, generalmente implica el debilitamiento. Tipo según la forma, forma cilíndrica, forma redondeada, decimos saculares, forma alargada, fusiformes. El parénquima pulmonar adyacente a la bronquiectasia puede tener bronquiolitis obliterante, fibrosis peribronquiolar, metaplasia escamosa, etc. Características clínicas. Tiene algún parecido con la bronquitis crónica, pero la alteración es mucho más grave. Tenemos nosotros tos a predominio matutino, cuando el paciente se levanta con grandes cantidades de expectoración. En comparación con la bronquitis crónica, el volumen de esputo es mayor, el volumen de moco expectorado es mayor. Y es un moco maloliente, porque las infecciones son en realidad parte de la patogénesis de la bronquiectasia, o sea, es una infección prácticamente crónica de las vías aéreas, pero es una infección severa que se acompaña de necrosis y ulceración de la mucosa. Tenemos también hemoptisis, ¿no? Como parte del cuadro clínico, una tendencia a los sangrados, este debilitamiento y la ulceración de la mucosa hacen pues que queden descubiertos los vasos sanguíneos de la mucosa, de ahí viene la hemoptisis. Como hay un proceso inflamatorio crónico severo, mucho más severo que la bronquitis crónica, evidentemente, hay una tendencia a septicemia. Las bacterias que están presentes en la bronquiectasia pueden pasar a la sangre, absceso cerebral, hemos hablado de la bronquitis. Amiloidosis secundaria, fácil de comprender, ¿no? Porque estamos diciendo que la pared bronquial tiene una infección crónica severa, o sea, hay una inflamación severa, amiloidosis secundaria. Cor pulmonar también, ¿no? Corazón pulmonar por la hipertrofia del ventrículo derecho, sobrecarga de trabajo. Bueno, aquí tenemos la bronquiectasia, se ve, por ejemplo, en una neumonectomía parcial, como cilindros de paredes gruesas, orificios redondos de paredes gruesas, debido al cartílago en el parénquima pulmonar. Los bronquios bronquiectásicos se llenan de secreciones mucosas, de ahí viene el esputo, que se infecta, la fiebre, etc. Tenemos acá las bronquiectasias, la dilatación. Los bronquios visibles macroscópicamente llegan hasta el borde de la pleura, ¿no? Lo cual no es normal, es parte de las bronquiectasias. Microscópicamente se ve la ulceración, no hay epitelio, por la ulceración, una inflamación severa, grandes cantidades de linfocitos y neutrófilos en la pared bronquial, fibrosis, edema, por la inflamación que es prácticamente crónica. Dejamos todo lo que son neumopatías obstructivas y pasamos a neumopatías restrictivas. Pero antes vamos a descansar unos minutos y continuamos con neumopatías restrictivas.